capital que tiene solamente un 0,026% de posibilidades de impactar con la Tierra. Extremadamente baja. Pero como decíamos anteriormente, muchas veces la ficción es superada por la realidad en muchísimos casos. Y este podría no ser una excepción. Así que, observando todo lo que puede llegar a ocurrir con estos objetos cercanos, la NASA ya ha puesto en marcha en el año 2021, más precisamente en el mes de noviembre, su misión DART, la cual plantea golpear un asteroide con un satélite dedicado a un colisionador cinético, para así poder desviar asteroides dentro del curso del planeta. Ahora bien, todo esto es muy llamativo porque en el año 2021 se han visto muchos objetos cercanos que han pasado alrededor de nuestro planeta, preocupando así a la población. Pero, ¿qué sabe la NASA que nosotros no? ¿Y qué podría suceder en caso de una colisión? Ahora, la pregunta aquí es para ustedes. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Aquí en esta transmisión vamos a estar leyendo los comentarios. Que ustedes digan, que comenten aquí en la caja de comentarios, en este chat en vivo, para poder saber qué opina nuestro público con respecto a la NASA. ¿Será cierto que este objeto chocará con la Tierra? ¿Podrá esto impactar de manera negativa en nuestro planeta? ¿Se acabará la vida? No. El planeta ya ha sufrido a lo largo de lo que sería su historia geológica varios impactos de estos objetos, de los cuales algunos han impactado y han dejado huellas imborrables en la faz de la Tierra, pero también otras han causado extinciones masivas, inviernos volcánicos, grandes cantidades de materiales que se ponen en la atmósfera y causan graves preocupaciones, así como la extinción de algunas especies, como por ejemplo lo fue la extinción de los dinosaurios. Imagínense ustedes, el problema realmente yace no solamente en el impacto que genera una gran cantidad de energía liberada, sino que remueve materiales, como por ejemplo la gran colisión de Yucatán, en comparación de una colisión anterior que era muchísimo más grande, dejó un cráter de 46 kilómetros, en comparación de la de Yucatán. La de Yucatán puso y removió materiales que al entrar en contacto con el aire de la atmósfera se vuelven extremadamente tóxicos y también causan el ingreso mayor de grandes cantidades de radiación solar afectando directamente a la vida en la Tierra. Y el problema no solamente yace en el impacto, sino en los desastres posteriores. En el año anterior, en el 2021, dentro de la junta que se hace cada dos años, en Europa se juntaron varios astrónomos en una convención para ver qué sucedería de aparecer un objeto de estos que golpee la Tierra. Bueno, y efectivamente se planteó un hipotético asteroide que podría golpear con la Tierra y la conclusión fue desoladora porque la humanidad aún no está preparada para recibir un evento de estas magnitudes y de estas características en la Tierra, lo cual es extremadamente peligroso y alarmante. En el solo hecho de caer, por ejemplo, en Alemania, como fue planteado, Alemania se borraría del mapa y también los problemas grandísimos que generaría alrededor de todo esto. Ahora la pregunta nuevamente es para ustedes. ¿Creen esto posible? ¿Qué sucederá con los objetos cercanos a la Tierra? ¿Habrá alguno que impacte? ¿La NASA sabe algo que nosotros no? Son preguntas que van ingresando a la mente de todas las personas que estamos interesadas con respecto a estos eventos astronómicos de los cuales no tenemos control alguno ni poder para doblegarlos y hacerles cambiar el rumbo, llevándonos a un desastre inminente. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Aquí seguiré leyendo todos sus comentarios. Mientras continuamos con el... La NASA ya advirtió y anunció la fecha en la que un asteroide podría impactar en la Tierra. Todo esto basado en la película No mires arriba. Hay unas similitudes y diferencias entre la ficción y la realidad, aunque en la realidad siempre se supera a la ficción.
Don't Look Up llegó a Netflix la última semana del año 2021 con una misión muy precisa: plantear qué decidimos ver y qué ignoramos como sociedad. Para ello se utilizó la idea de una inminente extinción de la vida en la Tierra. Y aunque la idea suena bastante descabellada y exagerada fuera de la ficción, lo cierto es que la NASA anunció que algo muy similar podría suceder este mismo año. ¿Se destruirá nuestro planeta? Aquí vamos a ver lo que han comunicado desde la Agencia Espacial. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep, No Miren Arriba comienza cuando dos astrónomos descubren que un cometa está a punto de colisionar con la Tierra, acabando así con la humanidad en tan solo 6 meses, luego de que el gobierno decidiera no prestarle la suficiente atención. Los científicos deberán llevar adelante que llevó adelante su guión en colaboración con David Sirota. Pese a que parezca una gran idea para una película, no está muy lejos de la realidad. Según aseguró la NASA, el día viernes 6 de mayo del año 2022 podría chocar con nuestro planeta el asteroide 2009 FJ1. De esta manera, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio lo calificó como potencialmente peligroso. Es que se trata del sexto objeto más inseguro en la lista de riesgos de objetos cercanos a la Tierra, de la Agencia Espacial Europea. Muy diferente a lo que ocurre en la película de Netflix, este asteroide tiene tan solo 16 metros de diámetro. Sin embargo, lo que lo vuelve complicado es su velocidad, que puede elevarse hasta 95.000 kilómetros por hora. Para facilitar la comparación, la NASA explicó que se aproxima al tamaño de la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Pero a no desesperar, porque la agencia ya comenzó una misión para investigar todo sobre este asteroide y asegura que en lugar de colisionar con la Tierra, en realidad se desvíe y solo pase muy cerca. La probabilidad del llamado 2009 JF1 impacte con nuestro planeta es tan solamente una en 3.800, es decir, que es realmente baja. Pero, ¿a qué día y a qué hora? Este asteroide 2009 JF1 es el quinto más peligroso en cuanto a su tamaño, distancia y velocidad de aproximación. Así es, en el año 2021 la NASA informó que el asteroide podría impactar en la Tierra el 6 de mayo de 2022 a las 8:46 horas de la mañana. La agencia espacial cataloga a este asteroide como potencialmente peligroso y lo considera como un NEO, un objeto cercano a la Tierra, y el quinto astro más peligroso en cuanto a su tamaño, distancia y velocidad de aproximación al planeta. No hay que ser amarillista ni alarmista a la hora de informar, ya que tiene solamente un 0,026% de posibilidades de impactar con la Tierra, extremadamente baja. Pero como decíamos anteriormente, muchas veces la ficción es superada por la realidad en muchísimos casos, y este podría no ser una excepción.